Las autoridades del gobierno de Nicaragua informan que al menos 80.000 personas han sido vacunadas contra el COVID-19 con el nuevo esquema de vacunación. El Ministerio de Salud nos reporta que tenemos ya un cumplimiento importante, casi 80.000 personas en la nueva jornada de vacunación que tiene que ver con este año y la protección continua frente al COVID-19. Y en lo que faltaba, en cuanto a personas, niños también. Niños, no es que no sean personas, personas niños y adolescentes de 2 a 17 se sigue vacunando. La población de 2 a 11 tiene un cumplimiento ya del 75% y la población de 12 a 17, 86%. Estamos hablando de una sola dosis. Y hasta la fecha hemos aplicado vacunas contra COVID-19 a la población de 2 a 17 en un porciento de 79, gracias a Dios. Y vamos adelante con la nueva vacunación. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, asimismo informa que inaugurarán un nuevo equipo para realizar radioterapia. Informar que en radioterapia estamos viendo los distintos aspectos de nuestro trabajo en salud. En radioterapia, atendiendo pacientes con cáncer, porque precisamente mañana estamos inaugurando otro resonador magnético de última generación al servicio de nuestro pueblo, de la familia, al servicio pleno, gratuito. Un equipo moderno para estudiar de manera especializada y hacer diagnósticos más precisos en detección temprana de cáncer, problemas vasculares, útero, hueso, hígado, estómago y pulmones. Este equipo estará instalado en el Hospital Manolo Morales. El costo que nuestro gobierno ha cubierto a través del Ministerio de Salud es de $3 millones. Tenemos entonces que en radioterapia para atención de pacientes con cáncer. Para Noticias 12, Luisa Centeno.